niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen, y para las que sí, espero llamarme sí durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el día de hoy les traigo un video que de verdad, desde que recibí estas cosas que tengo aquí, no podía aguantarme las ganas de hacer este video porque de verdad ya tenía ganas de comerme todo. Y cuando hablamos de comida, sí, mis amores, vamos a probar unos cuantos dulces. ¿Unos cuantos dulces? Bueno, son unos cuantos porque no son muchos, pero de verdad solamente con leer el nombre de algunos de ellos es como que se me hace agua a la boca. Estos dulces, ay, literal, ay, ay. Estos dulces me los trajo una muy buena amiga. Bueno, ya llevamos siendo amigos durante mucho tiempo y de verdad son unas muy, muy buenas personas. Y de hecho sé que, bueno, va a ver mi vida, así que muchas gracias por traernos estos dulces. Y bueno, algunos dulces, no les voy a mentir, ya los probé. Y pues, bueno, hoy traje la repetición, porque la repetición está el gusto. No todos, no todos. Hay algunos que he tenido muchas ganas de probar, como este de aquí, que de verdad solamente lo veo y es como que se me hace agua la boca. Hay muchos de estos dulces que los veo y sé que digo, no, porque van a ser muy, 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 muy picantes. Pero bueno, literal estoy que la boca se me hace agua. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar con este. Bueno, entre estos dulces, de verdad, lo primero que quiero probar son como estas cosas así más ácidas que se me hacen como que literalmente es como que una sensación que me da, se me eriza la piel. Y bueno, vamos a comenzar por este dulce de aquí. Coméntenme en la caja aquí abajito en los comentarios si me estás viendo de México, ¿cuál de estos dulces es tu favorito? Este de aquí se llama Mini Pulparindo. Y bueno, dice que es un dulce de tamarindo. Y de verdad en Ecuador también hay tamarindos, pero son diferentes a los de México. He probado algunos dulces de tamarindo de México. Siento que me duele mis glándulas salivales. ¿Salivales? ¿Así se dice? Bueno, mis glándulas de la saliva, o como se diga. Están trabajando muy duro. Miren, ahí está. Y bueno, voy a probar este dulce. Miren, estos dulces, la mayoría de estos dulces, ay Dios mío. Ay, es una sensación como que me lleva a Ecuador y también tiene esa sensación como picantita que es como que, ay, qué rica. De hecho, mi amiga la que me trajo esto se llama Patty. Y Patty, ella me enseñó a comer algo que se me volvió una adicción. No, literalmente se volvió una adicción porque ella me enseñó a comer tajín. Ese frasquito que les había enseñado en mis Insta Stories, que es un polvito súper adictivo para mí. Me da ganas de comerlo con piña, me da ganas de comerlo con mango. Y no, literalmente está súper, súper, súper rico. Literalmente está delicioso. Entre otros dulces que hay aquí está este que se llama Tamboreta de sandía. Miren, es así y solamente con ver ese polvito que tiene encima se me antoja como a tajín. No sé si... Todos los dulces son picantes, todos los dulces que vienen en México son picantes o traen como esa sensación picantita que es tan deliciosa. Pero bueno, voy a probarlo y es lo que yo estaba imaginándome. Ay, Dios mío, me pica la boca. Este sí está súper picante, aunque no sabe exactamente a watermelon. Literalmente. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aparte de eso, como les digo, tienen como
tres diferentes sabores en un solo dulce. Es como picante, es como dulce y es como salado al mismo tiempo. Es esa combinación de sabores en tu boca, es como que están buenísimos. Déjenme saber a cuántas de ustedes les gusta este y al final del video les voy a decir cuál de todos fue mi dulce favorito. Y bueno, mis amores, este es el que más me ha llamado la atención porque es como aguado. Bueno, aguado en Ecuador es como esta cosa así como súper líquido y así. Así que bueno, no sé si va a ser picante, creo que no, porque aquí dice que es como de frutas naturales. Y no veo que tenga nada de cosas picantes o cosas rojas como esta de aquí. Así que bueno, espero que no sea tan picante porque esta de aquí sí que me hizo toser, mis amores. Y siento que estoy así como de lo tan picante que para mí son estos dulces que acabo de probar. A ver, vamos a ver este. Ay, ay Dios, ay Dios. Wow, sí está como picante, pero está más dulce. No tiene esa sensación de salado como los otros, pero está buenísimo. Esto se llama pulpa de tamarindo de Chaca Chaca. Es como un trencito ahí, no sé si se puede ver, pero dice Chaca Chaca. Está buenísimo, no sé por qué todos estos dulces me dan escalofrío porque son como aciditos, como, uy, no sé, tienen algo. Ustedes tienen magia en esos dulces, tienen magia. Y bueno, aquí ya creo que vienen como dulces dulces que no tienen nada de picante. Y miren, este Duvalín, este de aquí es un dulce que en Ecuador también lo tenemos, pero en Ecuador se llama Nusita. Este dulce se llama Nusita en Ecuador y es buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, si ustedes alguna vez van a Ecuador, deben comprar Nusita. Y de muchos sabores como fresa y chocolate, vainilla y fresa, o este chocolate negro y blanco. Bueno, obvio chocolate negro y blanco, pero chocolate como, no sé, como dark chocolate, como bien negro. Pero bueno, este la verdad sí lo he probado, así que no lo voy a abrir porque literalmente va a ser el mismo sabor que es la Nusita, porque pues mi amiga ya me lo dijo. Así que bueno, este lo voy a dejar para Mateo, pero quería que ustedes supieran que este dulce también lo tenemos en Ecuador. Otro dulce que se me hace también así como interesante y querían así como que yo pensé que era como de, como tipo fruna o algo así como masticable, era este que se llama paleta de cajeta. En Ecuador la cajeta es dulce de leche o manjar de leche. Y bueno, este, solo viéndolo y oliéndolo es como que es el mismo sabor de Ecuador. México y Ecuador se parecen muchísimo. Y de verdad, no sé cómo se llaman, pero en Ecuador estas paletas así se llaman colombinas. Así que bueno, vamos a llevar nuestra mente hasta Ecuador porque sé que estos sabores me recuerdan muchísimo a mi país. Así que no, literalmente no me equivoqué. Era como una gomita, como un tipo fruna o caramelo masticable. Está buenísimo. Supuestamente dice que este es hecho con leche de cabra. Leche de cabra, mis amores. Leche de cabra. Otro dulce también que me llamó mucho la atención fue este de la rosa. Pero este dulce yo ya lo había probado antes. De hecho, tengo otros amigos que son unas muy buenas personas que también son de México y viven aquí. Y realmente yo les había contado, no sé si en mi canal de vlogs, pero ellos son como mi familia aquí, mi segunda familia, porque pues mi primera familia está en Ecuador. Y ellos me acogieron desde que pues yo vine y conocí a mi amiga en la escuela de donde voy y bueno, todo eso. Y recuerdo que cuando vi este dulce, me acordé de su esposo
porque me decía que era uno de sus dulces favoritos y que le gustaba muchísimo. Y esos también me han dado dulces mexicanos. De hecho, una vez me regalaron algo parecido como esto, pero era como un palito largo. Era un palito largo y no me acuerdo si era un palito como goma o como así como un caramelo duro, pero era buenísimo, buenísimo, y así como esa sensación tan deliciosa del tajín. Literalmente todos saben a tajín, para mí todos saben a tajín, así que me encantan. Y como les digo, este ya lo había probado y se me antoja que estas que vamos sin memoria en la tarjeta. Pero bueno, ya solucionamos eso. Y bueno, como les decía, se me antojaba como a la mantequilla de maní. Pero de verdad amo cuando me regalan esta clase de dulces porque de verdad me gusta muchísimo. Y como les digo, aparte se parecen muchísimo, realmente se parecen muchísimo a los dulces de Ecuador. Y bueno, aquí tengo dos dulces, bueno, tres dulces más que son unos caramelos, tres caramelos súper diferentes. Este de aquí dice súper natilla. Natilla en Ecuador lo conocemos como la nata, que es cuando calientas la leche y encima se hace como una nata súper espesa. Obviamente la nata, algo como una pastita súper espesa. Y bueno, solamente voy a dar un mordisco a estos caramelos para no tener tanta azúcar en mí este día, porque si no, este es como, se ve que es como un caramelo suave. Miren, como tipo la paleta o la colombina que les había dicho. Ay, huele a café. Y está. Miren. Ay, es que están buenísimos. En Ecuador estos caramelos los conocemos como rompedientes, porque son suaves, pero son muy duros para masticar. No sé si me hago entender. Este aquí también se llama Ricos Besos. Este se llama Ricos Besos. Y parece que es como el mismo sabor. No, al parecer no. Este es como un poco más oscuro. Estos les digo que son como picantes. Déjenme saber. No, no son picantes. Estos son más dulces. Y a ver, este sabe a... este está buenísimo. Que sabe como literalmente a chocolate y leche. Como cuando te haces un chocolate caliente. Delicioso. Ustedes tienen los mejores dulces. De verdad me encantan sus sabores. Vamos a ver este de aquí. Bueno, este de aquí se llama Tommy el clásico. Bueno, ya me advirtió Pati que este era un caramelo como más duro. Y sí, miren, este caramelo es duro, súper duro, porque ya lo siento, ahí está. Y también creo que es como el anterior, que es como tipo cajeta. La mayoría son como estos de dulce de leche. Así que vamos a ver, ojalá no me saque ninguna muela. Fue fácil. ¿Vieron eso? Fue fácil y rápido. Sí está rico, pero no tan rico como estos otros de aquí. Este era rico eso, obviamente estaba riquísimo. Y este es de súper natilla. Como les dije, son de nata. En Ecuador son de nata, cuando hierves la leche, ya se los dije anteriormente. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Pero antes de despedirme, quiero confesarles que tuve dos dulces favoritos. No me pude decidir por uno solo. Y bueno, mi favorito es este de aquí, que es el pulparindo. Yo no sé si ustedes pueden hacer un pulparindo así como tan grande así para mí. Está súper rico, me gustó muchísimo. Miren, sí, y no leí la etiqueta, ahorita apenas lo leo, que dice dulce de tamarindo salado y enchilado. Por eso me gustó, porque sabe a tajín. Y mi segundo favorito fue este, que no está tan picante, pero sí está como, tiene ese saborcito como de acidito y así, y no está picante, pero no me importaría si lo estuviese, me encanta.
Literalmente me encantó. Ustedes tienen unos dulces riquísimos, riquísimos, mis amores. Y como vieron, yo sigo saboreando aquí, siento todavía toda esa combinación de cosas en mi boca. Pero este video ha llegado a su fin. Como siempre les digo, no se olviden que tengo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me pueden seguir. De verdad disfruté muchísimo hacer este video porque me encanta probar cosas así como diferentes. Sí me da miedo, a veces soy como súper mala para explorar cosas nuevas y sabores nuevos, pero hay días en que tenemos que experimentar y bueno, a veces salimos ganando y a veces salimos perdiendo, porque a veces sí que nos tocan cosas y cosas. Pero bueno, mis amores, de verdad ustedes se pasaron con este. Si es que eres de México, coméntame aquí abajo cuál es tu dulce favorito y cuál es el que menos te gusta. Y bueno, mis amores, no se olviden de suscribirse a mi canal antes de irme. Bueno, yo también me voy, ¿no? Pero antes de que ustedes se vayan, suscríbanse a mi canal. No se olviden de dejarme todos sus comentarios llenos de amor. Y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye.